Hola, hola, bienvenidos al canal Sacerdanita Crafts. Mi nombre es Abby. Súper feliz de tenerlos por aquí a todos. Gracias por estarse conectando. Dice Angélica, llegué puntual. Sí, llegaste puntual. Hola, Jackie. Les ganó Jackie. Llegó primero. Katy, María, Analia, Ana, Nadia, Lupita, Margarita, Rosalie, Alicia, Hortensia, Ingrid, Belén, dice Luchi, Irma, Silvia, Elizabeth, Gladys, Aine, Liriam, Ando, hola amigo, Angélica, Irving, Elizabeth, Gladys, espero que te sientas mejor. Noelia, bienvenidos a todos. Kathy, Patty, Jani, bienvenidos al live de esta noche. Hola, hola. A ver, dejen entro a ver cuántos de los que están viendo son de la membresía. Yo sé que varios de ahí son de la membresía, pero como ahí no me muestra, entro aquí a ver. A ver, Kathy, Isabel, Jackie, Carmen, Tracy, Gladys. Ahí Katy usando sus hashtags. Ana, Luchi, María. Son bastantes. Buenas noches, Ana. Gracias, Elizabeth. ¿Ya estás mejor? Ok. Gracias, Katy. Sí, ya lo probé. Ya lo probé. Gracias por los 12 likes también. Ok, so me estaban preguntando ahí en el grupo de la esta band de la Mujer Maravilla. Esta me la hizo Christy de Craftastic by Christy, la misma chica que hace las reglas de acrílico que les he recomendado. Sassy Ranita Guapas, wow, eso es un nuevo hashtag. Buenas noches a todos. Las estoy viendo aquí. A ver quién anda comentando, dejando sus stickers. Ingrid, me gusta esa foto que tienes allí. Está bonita. Ok, so les tengo un producto nuevo de Christy, de que acaba de lanzar no hace mucho y van a estar viendo próximamente en tutoriales que voy a estar compartiendo en el grupo. Se me hace esto súper divertido, más ahorita que ya estamos entrando en primavera, en el tiempo rico que salimos afuera al parque, todo esto. Entonces este va a estar súper padre. Bueno, yo digo, ya saben que yo siempre digo súper padre, esa es mi palabra. Yo creo que me debería de hacer una camiseta que diga súper padre. Ya estuvo el mío, Isa, no. No está todavía. Te lo entrego para el domingo. Sí, la cara de la profesora. Hola, Carmen. Ok, son estas. Estas son, ¿cómo se dicen? Ay, porque se me olvidó el nombre. Son stencils de acrílico para ponerse en los hombros de la camiseta. Y lo pueden echarle cloro para que se descolore y queda el molde que se ve allí. Son moldes, stencils moldes. Tiene varios, estos fueron los que ella me envió. Son mariposas, cactus. Dejen separo porque son cactus, mariposas. Este que es de los rompecabezas para autismo. Sí, un stencil. De estos conejitos que son los que se utilizan ahora para Easter. Buenas noches a todos y caritas de Mickey. So, tiene más. Estos son nada más algunos de los que ella me envió. Y estos son para ponerse así, en la camiseta. Obviamente no puesta, ¿verdad? Pero en las camisetas y se echa el cloro o pintura. Ahora, todavía no hago el video de esto, pero aquí queda grabado que es la idea de Abby. Abby ya lo anunció,
por si acaso, yo sé lo que digo. Me paré y ni les dije por qué. Hola, Pati. Están padres los tensos. Y yo compré estos que voy a estar usando en un tutorial, así que lo van a ver pronto. A ver si el fin de semana tengo tiempo y lo hago. O hasta el siguiente fin de semana. Son pintura de aerosol permanente para ropa de la marca Colorshot. ¿Ok? Está súper padrísimo. Entonces, pueden ponerle color. Yo no soy muy fan de lo de colorido, descolorido con cloro, pero me encanta esto de ponerle la pintura con los acrílicos en las camisetas, en la manga de las camisetas. Por si las dudas, sí, Jackie. Una pregunta, disculpa si ya lo dijiste, ¿cuándo vas a hacer el sorteo de la Cricut Maker? Ya fue, Iris. Ok, entonces les tengo una sorpresa esta noche. Christy me ha enviado dos, uno de cada uno, para regalar. Entonces voy a estar regalando, yo creo que uno. So, voy a hacer dos regalos. Un acrílico, de estos para el que participe esta noche. ¿Cómo pueden participar para ganarse un acrílico de estos? Va a ser muy sencillo. Ustedes saben que mis concursos o de estas cosas no son tan complicadas. Hoy no hablo bien, hoy hablo medio, ya saben. Es muy sencillo para participar. Lo único que tienen que hacer es dejar en comentarios qué les gustó del live de esta noche. Es todo. Debe ser en Estados Unidos los participantes. Yo quiero el de cactus, dice. Y ya están disponibles en la página de Etsy de Christy. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video para los que estén interesados ir a comprar. Hola, Francis. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Cuándo haces letra mandala en cuadro de sombras? Ok, lo voy a apuntar para el próximo tutorial. Tengo muchos tutoriales en preparación. Ok, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Este es el florero que voy a utilizar. Es de una tienda aquí en California que se llama 98 Cent Store. Ese fue el precio del $1.99. Pueden usar cualquiera que ustedes tengan en casa o les guste. Le vamos a poner vinil removible como adorno alrededor. Cuando son floreros, adornos de casa, no necesita ser permanente porque no lo vamos a estar mojando. pero si ustedes gustan poner permanente, pueden poner permanente, ¿ok? ¿Te encantó el de Mickey? Dice Ruti, siempre me gusta todo. Sí, solo usa, sorry, chicas. Estados Unidos y Puerto Rico, esos dos. Puerto Rico sí puede, sorry. Estados Unidos y Puerto Rico. Ahorita son las 7:30. Entonces, esto es lo que voy a utilizar. ¿Qué más van a utilizar? No tienen que usar todo esto, nada más lo que yo voy a usar. Florecitas, me encanta la lavanda para decorar, siento que se ve muy bonito. Mamá, estas son cosas de mi mamá, me dijo que le hiciera un adorno y se lo decorara, entonces es para ella. 99 Cent Store, sí, entonces ella me consiguió primero pero no me gusta mucho cómo se ve, entonces me consiguió este otro. No sé si voy a sacarle este por completo o voy a agregarle las demás florecitas ahí. Pero lavanda o las flores que ustedes quieran. También estos huevitos que también son de allí del Dollar, que traen su propia varillita, palito, para poder insertarla como decoración. Y por último, les voy a estar enseñando cómo vamos a poner esto. Me faltó agregar en las fotos bolsitas de esas que venden en Walmart para dulces y palillitos de esto.
donde vamos a estar insertando los dulcecitos. Estos van a ir metidos en las bolsitas para protegerlos y también van a ser parte del adorno. Ok, entonces esta es la clase de hoy. Acabo de comprar esas flores. Me encanta la lavanda. Me gusta mucho cómo se ve. Me voy el 13, Katy. Ya te vas de viaje otra vez. Bueno, entonces, primero vamos a poner el vinil, que es lo un poquito más complicado. Yo les enseñé estos paquetes, vinieron en las cajas misteriosas, así que si las han comprado, tienen estos paquetes de vinil removible. Y si ven, fíjense, de hecho es el mismo material de ese. Y les voy a mostrar el adorno que yo escogí para este. ¿Sabes? Las lollipops grandes para decorar estaría bien para Easter. Sí, estaría padre. ¿Sabes qué, Noelia? También las venden aquí, nada más que creo que han de salir más caras. En Utah debería haber 99 Sister. Este fin de semana estuve en California y me encantó esa tienda. Oh, sí es cierto, es 99 Cent Store. Yo no sabía que no había en Utah. ¡Qué triste! A mí también me encanta esa tienda. Puedes conseguir cosas muy bonitas para decorar y para inventar. Ya saben que a uno le encanta andar inventando. Okay. Este es lo que yo escogí. Bueno, voy a cerrar esto porque esto es para otro proyecto. Pero esto fue lo que yo escogí poner alrededor de mi adorno. Tampoco hay en PR. A ver, déjame ver si lo estoy compartiendo. No lo estaba compartiendo. Yo hablando como loquita, no me había dado cuenta que no estaba compartiendo. Ok, entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? Esto nada más fui a imágenes y busqué flowers. Allí busqué flower y allí me salió. Pero ahorita dejen cancelo y les doy el nombre exacto como sale. So, se llama, este es el número. Escriban el número si quieren este adorno en específico. Tampoco en Florida. Sí, esta no es una fuente. De hecho, mira, esto es una imagen. Se llama Spring Phrase. Y este es el número de la imagen. Y es del set de imágenes que se llama Spring is in the Air. So, así lo pueden encontrar. So, todas son imágenes de Design Space. Let me see. Spring is in the air. Aquí está. ¿Ven? Esa es. Entonces, dejen conecto la otra cámara que se me olvidó conectarla para que cortemos el diseño y hay que medirlo también. Tengo que medirlo. ¿No ves el número? Ahorita se los muestro otra vez. Déjenme cambio la cámara. Así. Ok. Así se los dejo un ratito. No, como aquí. A ver si lo pueden ver. Tampoco en Ohio. ¿Dónde dejé mi...? Acá está.
mi fuente, esta cosita. Ok, entonces con mi cinta métrica voy a medir. Mi idea es que dé la vuelta. Ay, lo estoy tapando y no vi. Mi idea es que dé la vuelta. Entonces vamos a ver cómo me va. Primera vez que hago algo así. Dando la vuelta sería como 12 pulgadas de largo. Entonces vamos a hacer 12 pulgadas de largo. ¿Es muy pequeño y no se ve? Ok. Ya sé. Espérenme. A ver si me deja. Se los voy a escribir. Se van todos a California. ¿Se van a venir de compras a California? M9364806. Ese es de las flores. Desde República Gracie, tendrías que tener un casillero para poder comprar un casillero acá. MB. Hola Daniela, bienvenida. 157556. Y esta es la palabra spring. Se los estoy poniendo en texto allí para que puedan copiarlo y sea más fácil. Ahora voy a seleccionar esto y si ven está de 17 de largo, así que lo voy a editar a 11.5 porque recuerden que no podemos escribir 12 porque el límite de corte es de 11.5. Igual con este lo voy a hacer más chiquito, no quiero que dé la vuelta. Este nada más va a ser lo que es el frente. Y este yo creo que lo va a hacer de 4 pulgadas. Entonces a este le voy a poner 4.0. Y vamos a ver, de alto mide 4. Ahí. 4. Oh, no, va a estar muy alto. Vamos a hacer esto más chico. Porque no quiero que esté de 4. ¡Ay! ¿Qué hice? Ahí está. 3.5. Sería más o menos aquí. Si lo hacemos de 3, sería aquí. Vamos a hacerlo de 3. 3 pulgadas. Nos va a salir menos largo, pero bueno. Tengo uno, pero cuando intento no me deja. Buenas noches, chicas, que están entrando. Creo que debe hacer un crucero, eso sería divertido. Ahora sí voy a enviar esto a cortar. A ver, me va a caber. Sí, creo que me cabe en Joy. Vamos a cortarlo en Joy. ¿Tengo conectada la Joy? No, la tengo desenchufada. Déjenla enchufo. La conecto. Y voy a seleccionar On Mat. Y se va a cortar en el mat más largo. Gracias, María. En la depilada de la imagen. Y no pensé en eso, pero ahorita vamos a trabajar una de mis técnicas favoritas. A ver cómo va. Vamos a cortar primero esta largota, luego cortamos spring. ¿Qué les parece? Ok, entonces me gustó la idea de usar el blanco. Así que vamos a usar el blanco. Vamos a cambiarlo así para que vean. Ahorita cuando voy a cortar. Ay, ustedes, ¿cómo me dan risa con sus ocurrencias? Ahora sí, para que no me regañe nadie también. Ya que está tan preocupada del corte, voy a usar para él. Voy a hacer esto, no sea que también me regañe por no sacarla.
Mi mat. Se me anda olvidando el mat. Ok. Lo voy a hacer la tira larga. Miren, lo que yo hago es medir aquí más o menos. Vamos a ver si no me pasé de grande. Ay, sí me pasé un poquitín. Voy a cortar ese pedacito. Así, no, Abby, no lo cortes. Me estoy midiendo aquí. Todavía me quedó un poquito grande. Ya, me quedó un poquito grande. Vamos a pegarlo así. Ahora el rodillo, sí. Sí, me acordé de la pobre guillotina porque te vi allí y dije, ahorita me va a regañar también. Nadie me va a decir que por qué no saqué mi guillotina. Voy a recortar eso porque si no me va a empezar a dar el hockey pokey porque queda largo. Y ya tengo tiritas de vinil para ponerme en las uñas. Para hacerme el manicure con el vinil. Y ya les pasé una idea. Ahí está Nadia, para que no me regañes, ¿eh? Sí, puedes cortar para tarjetas de negocio. Vamos a dar continuar. Recuerden que esto no hacemos modo espejo porque es vinil adhesivo. Sí, tenía olvidada mi guillotina. Sí, me dan mi miski. Por cierto, ya hice Gladys y chicas de chicas del club. Chicas de Sassy Ranita Squad, ya hice el diseño del Mimiski. Mi frase que siempre utilizo, ya lo escribí, ya hice mi propio diseño. Lo voy a estar subiendo a la web muy pronto. Se me olvidó qué iba a decir. Ustedes tienen la culpa. Se me olvidó lo que iba a escribir. Premium Vinyl. Y voy a poner Remember Material porque vamos a estar cortando el mismo. Ok, listo. Ahora cargamos. Ahí se ve bien. Está escondida. Dejen modifico aquí. Para que la vean cortar. Ah, ¿te hiciste corazoncitos? Sí, yo según que iba a hacer un tutorial para hacer diseños para las uñas y no he hecho nada. Sí, tengo el Mimiski, tengo más diseños que he hecho que voy a subirles. Mañana voy a subir otro que les va a encantar también. O tal vez esta noche y les doy un adelanto. Les doy un adelanto de ese. Tengo como 3 diseños que yo he hecho que van a estar disponibles en la página. Y los que no paguen la membresía también van a estar disponibles para que lo compren. Pero los que tienen mi membresía van a poder bajarla gratis. Estos diseños. Les voy a dar el adelanto de uno. Yo iré a California en junio. ¡Oh, qué bien, Ingrid! El Mimiski o el Mimiski con K. Le puse con ¿cómo se dice? ¿Q? No sé cómo se dice. Con la Q. Lo puse con la Q. Yo también lo ponía con la K, pero lo puse con la Q. Dice nadie que es con la K. Bueno, pues lo puse con la Q. Si quieren, hago otro con la K. Así no se peleen.
Pero la verdad me quedó padre. Bueno, eso digo yo que me quedó padre, ¿verdad? ¿Dónde dejé mi iPad? Lo iba a enseñar en el iPad y no sé dónde la dejé. Tal vez hasta mis hijitos me la agarraron porque no la veo. Si es con Q, si es Q, ok. ¿No has usado mis diseños? ¿Cómo está eso? Hoy no sé qué pasa, no me deja comentar. Si Christy es la chica de las reglas para las shorts. Sí, Analia, es la chica de las reglas. Yo quiero entrar a la membresía, pero tengo poco en Estados Unidos y no tengo tarjeta. Esa es la única forma, Giovanna, porque es directo aquí en YouTube. So, les voy a enseñar otro de mis diseños. Ustedes van a tener la primicia esta noche de verlo, ¿ok? Mientras corta, porque se va a tardar en cortar. Pero este es otro de mis diseños. Yo lo diseñé, yo lo dibujé. Este es de mi cabeza. Bueno, no es de mi cabeza porque fue inspirado en unos vasitos de barro, platitos de barro que tengo, que me trajeron de México de cuando yo era niña. Y fue inspiración por esos platitos de allí. Lo convertí en un diseño tridimensional, 3D. Y adentro tiene glitter café. Perdón por el ruido de atrás. Mis vecinos les encanta hacer ruido. Pero este es un diseño mío que va a estar disponible en la web. Ya vi en Google, dice la Real Academia, pues con... Ay, en serio, yo ni siquiera sabía que era una palabra real. Ando esperando mis reglas, ¿qué es lo que tiene de nuevo? Ok. De nuevo, creo que son... Hasta ahorita sé de estas, de la de las mangas. Thank you. Vi que hay diferentes, hay una dorada y en los repuestos también ya me confundí. Brenda, si vas a comprar los repuestos, es mejor la que es de tapita blanca. La cortadora es una trimmer, creo que le llama trimmer. Buenas noches, Carmen. Ya que estás ilustrándonos. La verdad que sí, porque yo no sabía que era una palabra real. Oh, esta es Cricut Joy. Es la máquina de corte más chiquita de Cricut. Se llama Cricut Joy y ya se está tardando. Como dijo Nadia, la depilada. So, esto es uno de mis diseños más nuevos. Va a estar en PNG, entonces les voy a enseñar cómo cargarlo a Design Space y poner los colores. Y esta pues la corté de cartulina y la convertí en 3D y shaker. El Mimiski es con Q, pero Abby cuando lo escribe lo hace con K. Sí, a veces lo hago con K, pero como vi algunas que lo escribieron con Q y ya saben que yo a veces me equivoco, pensé que era así con Q. Buenas noches. Ahora ya integraron muchos modismos al idioma. Sí, ya me di cuenta de tanto que los decimos. ¿Sabes qué? Yo creo que no los deberían de integrar. Deberían de quedarse así nada más como son, modismos. Esa es mi opinión. A ver, Jackie, fíjate si ya tiene No Manches. La Joy más cookie. Diane, voy a hacer un adorno para este florerito. Y le vamos a poner ahí unas florecitas y unos dulcecitos. Ok, ya está listo. Entonces serán los... Les prometo que eso es la parte más larga. Lo demás ya es menos largo.
Sí, la membresía, Ingrid, la puedes pagar con PayPal aquí en el canal. A un lado te debe de aparecer una opción que dice Join y esa es para la membresía. Uy, pero qué derechito lo corté. Ahora el siguiente color. El siguiente color, sí, no sé qué color ponerle, porque como le voy a poner morado, no sé en qué color poner Spring. Y se me olvidó buscar eso. ¿Qué color sugieren ustedes? Ok, no hay problema, linda. Reportando que no manches, no está. Ah, man. Bueno, no está. Ya, se queda así. ¿Qué color sugieren, chicas? Ok, les voy a mostrar los que tengo y me ayudan. Amarillo, verde, amarillo. Ok, les enseño los que tengo. So, tengo este, que es el color lipstick. Creo que no combina. Tengo estos que tienen diseño. Este tiene como confetis. Este tiene blanco como con azulito. Igual, rosa. Estos son en rosas. Pero creo que tampoco va a convenir con. Oh my goodness, no va a combinar. Amarillo, verde. Ok, voy a ir entre amarillo y verde. Déjenme ver qué tengo. Morado por la Pascua. A ver. Ok, tengo este morado. Es un morado más oscuro. Creo que casi le da el tono a la lavanda. Mira. Un poquito más oscuro. El mismo color de las flores. Y tengo este verde. Este verde. Todos tan bonitos. Okay, linda. Morado con lavanda combina. Okay. A ver cuál. Yo le estoy yendo más por el más oscurito. ¿Ustedes qué opinan? Ese verde. Oh my goodness, yo lo recibo más tarde. Dale, vamos a hacer el verde. Yo recibo más tarde sus comentarios. Pero el verde está lindo. Vamos a hacer el verde, a ver qué tal queda. Ya se le pegó ahí de lo de la florecita. Por ahí aquí había un pedacito de verde. Ok, creo que este va a caber aquí. Voy a recortarle ese. Creo que no va a quedar parejito, a ver. ¿Están viendo? No, ¿cómo están viendo lo que estoy haciendo yo? Ahí. Para que más o menos vean lo que estoy haciendo. Creo que me gustaría más de este lado. Casi le atino.
¿Está completo? Ay, no, está completa la tira. Creo que ahí sale. Vamos a ver si sale. Hola, Vianey. ¿Ese verde queda con las hojitas? Verde para contraste, ok. Vamos a ver cómo queda. Sí, el removible... Parecía trabalenguas. El removible es compatible. Oh, no. Come on. Voy a tener que cancelar y intentarlo otra vez. So, hay personas que me han dicho que han usado el removible en los vasos y les dura. Yo la verdad no lo he usado en vasos o no sé. Lo tengo en la pared. Sí, es un florero de latón. Uh-huh. Hola, Maite. Alright, mientras este corta, como ya es el último, voy a esconder ya esta. Y entonces, ya nada más nos vamos a poner a manos a la obra. Pues de este lado voy a depilar la otra imagen. Aquí ya tengo un pedazo de transfer tape. Para los que no han usado transfer tape, no saben, me gusta siempre recordar cuando estoy en vivo, recordarles que pueden usarlo, el transfer tape, de 2 a 3 veces. Entonces voy a reciclar el transfer tape. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicarlo. Aquí lo corté un poquito más grande y lo corté chueco. ¡Ah! Lo estoy aplicando chueco. Bueno, la mayoría va a quedar ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicarlo para poder hacer la reverse weeding y que supuestamente sea más rápido. Así. Ok, ya dice unload. ¿Lo sellaste? ¿Cómo lo sellaste? ¿Quién me dijo? Sí, pues definitivamente uso el removible para... Vean, ¿cómo lo sellaste? No sé dónde dejé a mi plastiquito. Bueno, cuando termine lo encontraré. Vamos a hacer dos tipos de depilaciones aquí. Las dos que enseñé la vez pasada, ¿se acuerdan? So, una de las que enseñé la vez pasada es arrancarlo. Por favor, me falla esta vez, ¿no? ¿Vieron qué fácil? ¿No está la tienda en Minnesota tampoco? Sí, Ana, buenas noches. Que descansen. Hola, Marilyn. Ok, y otra vez. ¿Vieron qué rápido? Dejen agarro mi esta cosita. Se me pegó en el dedo como quiera. Usé el transfer con el que se forran los libros. Ok. Con el señor que usas tú, que es como pegamento. Ok, muy bien. Si yo tengo un adorno en mi pared, lo hice para un en vivo. Fue para enseñar cómo hacer un off the mat, pero en vinil. Ay, no se quedó. No se quedó allí.
¿Alguien más ha intentado este forma de depilación que les enseñé? Ok, Marilyn. Ahora vamos a despegar este. Se supone que debería de despegarse así, pero no me sucedió igual. Entonces, vamos a ver cómo me va. Es más, ya se me había olvidado ponerlo así. Yo quiero eso de plástico. ¿Qué de plástico? Ah, esta cosita. Si se me mueve el vinil de la pared, quiere decir que es de mala calidad. No sé, que como, si lo estás queriendo despegar y se mueve, sí. Si solito se mueve, sí. Digo, si lo quieres despegar y se mueve es normal. Si solito se empieza a caer o no quedó bien limpia la pared, o sea, estaba sucia cuando lo aplicaste. O sí, puede ser que el vinil sea de mala calidad. Te da miedo a mí también. Me gustaría saber dónde lo puedo conseguir. Este es de Amazon. Esos son de Amazon, chicas. Se supone que son para las uñas, para poner el esmalte ahí adentro. Pero se empezó a usar o sea, no sé a quién se le ocurrió esa magnífica idea de usarlo para vinil. Y se empezó a utilizar entre las crafters, y la verdad yo lo vi que, no me acuerdo si fue en TikTok o en Instagram, que vi que alguien lo usó, y he visto que usan el que es como anillo. Sí, Moni. Ah, muy buen punto, Katy. Hola, Mildred. Sí, ahí está el comentario de Katy. Ahorita les voy a enseñar el que yo tengo en la pared y ya me duró. Estaba queriendo agarrar primero las piezas más largas antes de levantar las chiquitas. Bueno, esto lo tiro acá en el bote de la basura. Tengo el bote aquí abajito a un lado de mí para no estar batallando. Porque miren, normalmente lo que hago para rápido es me los voy pegando en la mano así. Pero luego terminó con un montón y luego no se quedan. Lo que no me gustó de esta cosita es que no sé si es por mi mesa o qué, pero no tiene suficiente succión allí. A lo mejor no lo pegué bien. Ay, acabo de ver un error. Miren, le arranqué aquí. Se lo arranqué cuando lo despegué. A ver si se lo puedo arreglar. Ahí le estoy rompiendo el transfer. No se me pudo haber ocurrido una imagen tan más compleja para un live. Otra vez. Siempre digo, me tengo que acordar de no usar una imagen compleja en un live y pum, se me olvida. Y ahora me van a deber depilar. ¿Ven? Se me vienen como quiero sus pedacitos.
Descansa, Gladys. Descansa, no te preocupes. Ay, no, ya me cansé de ponerlo ahí. Voy a depilar mejor así como normalmente hago, ponerme los dedos porque si no termino mañana. No me funcionó como me imaginé las cositas. Perdón, ya lo removí. Lo que estoy haciendo es eliminarle los pedacitos de adentro que no van a ir. Buenas noches, Ingrid. Hasta mañana. Ok, voy a intentar algo antes de seguir depilando a ver si me funciona. Otra vez me funcionó, vamos a ver si me funciona ahora. Mala idea. Espérame. Fue mala idea. La otra vez lo hice y me funcionó y ahora lo arruiné. Eso fue todo. No hagan lo que aviso, por favor. No arruinen sus diseños. Y lo voy a tener que tirar. No voy a cortar ese ahorita. Si no, ahorita las voy a dejar desesperadas viéndome depilar. Okay, dejen busco a este otro bien rapidito. Voy a usar esos que no tienen tanto que depilarse. Yo lo estoy cortando para un camas, el mismo que utilicé. Ah, Vianney, sí, pero tienes que escribir, llamar a la compañía. Ya todos les dio mi misquivo aquí. Ay, no, ya cuiteamos, dejamos a Abby porque ya le falló. Tienes que llamar a la compañía y ellos te avisan si la máquina lo necesita o no. Este tiene detallito. Ok, mínimo. Ok, voy a quitar estos y voy a dejar este. Te la aprendí, sí, ¿verdad? A ver, cuatro.
Vamos a ver qué tanto es si con 4. No sé. Y vamos a agregar nomás. Ok. Wow, ok, creo que eso va a estar enorme. Mide 6. No, no lo quiero de 6. Yo pensé que era de 3. Oh, 6 de alto. No wonder. Ok. Lo queremos 3 de alto. Ahí está, eso está mejor. Ok. Sí, no, me dan mimiski, dice. No, miren, eso fue porque yo quise hacerlo más rápido. No quería tardarme tanto porque las tengo en vivo. Pero si lo haces, Katy, tú sola, no pasa nada porque lo puedes depilar con tiempo. Yo porque me desesperé. Yo porque me desesperé, porque si yo lo hubiera seguido depilando, ya sé que las que se quedan y si no pueden regresar a verlo mañana y lo adelantan y se acabó, pero yo por desesperada pasó lo que pasó. Pero no pasa nada, ya cambié el diseño, se hubiera visto más chulito en el otro, pero ya, no, no importa. No importa. Que descansen, sí, descansa, duérmete, no pasa nada. Dejen saco otra vez el otro. Yo por desesperada, pero no, no, no pasa nada, no, no está tan complicado, hay nada más por querer hacerlo más rápido. Y ya que me faltaba, ya ni me faltaba gran cosa. Pero me desesperé y ahí está el resultado. Y lo corté súper chueco, mira. Gracias, Katy. La floja trabajándole. Ya casi terminaba, no, nada más por desesperada, así que aprendan de mí y no se desesperen. Menos en live. Mientras hace eso, voy a ponerle aquí el transfer a la palabra. Ya terminaba, eso es lo peor. Y me desesperé. Y la cosa es que cuando, ahorita me estaba acordando cuando me pasó que se le pegó, que cuando yo hice eso, ese cosa que le pegué ya estaba usado, entonces no tenía mucho pegamento. Me lo pasé en la ropa. Hola, Mari. Así que si ustedes lo hacen y hacen esas florecitas, me las enseñan. Me dicen, ¿ves, Ari? Así hubiera quedado. Pero tú te desesperaste. Ahí está. Vas a tener que hacer como los programas de cocina que tienen comida ya hecha. Mira, siempre me dicen lo mismo, yo soy la necia que no lo hago. Yo soy la necia que no lo hago.
Pero vamos a ver cómo quedan estos. Pero van a ver, ya aprendí. Ya esta es como mi segunda regazón. Ya aprendí y la siguiente ya no lo vuelvo a hacer. Ya lo voy a tener todo listo. Entonces, varias están trabajando ese mismo diseño de las florecitas. Van a ver que voy a estar soñando con esas florecitas que arruiné. Todo por desesperada. Impaciente. Si el vinil es bueno, debe de salir así de fácil. Si el vinil no es bueno, se va a venir el resto del diseño. Ok, ahora sí ya terminé, ahora sí lo podemos aplicar. Ya, por fin, después que lo arruiné. Bueno, déjenme hago un ladito. Voy a poner este aquí. Sí, Daniela, descansa. Sí, si compran la membresía, me mandan correo electrónico al segundo correo que aparece ahí de esa sirenita. Y entonces les mando su información. Ok. Entonces, este se supone que hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo con alcohol para que pueda aplicarse bien. Y primero voy a poner la palabra spring aquí arribita. Y saben que creo que este verde va a estar perfecto. ¿Dónde está esto? Se quedó la palabra y ahora habilé la pared. ¿Cuál pared? ¿Se puede usar vinagre? No sé. Gracias, Jani. Ok, Moni. Gracias. Ahora, como esta es una sola pieza, no está en pedacitos como la otra, ahí ya vi que va a haber un problema. No les digo. Lo voy a poner en la orillita.
Ay, miren, sí se ven lindas estas flores. Con el reflejo creo que no se aprecia muy bien. Pero ahí está. Hola, Angélica. Y vamos a ponerle el otro. No entiendo qué me están diciendo. Ah, mi pared dice paciencia. Ahorita se los enseño. Sí, es cierto, ya les entendí, ya les entendí. Que yo me desesperé y mi pared dice paciencia. No les estaba captando, pero ya les entendí. Tienen razón. Ahí para que vean que por eso la tengo en la pared, porque no he aprendido. No he aprendido con la paciencia. Se me quedó muy pegadito. Aquí me cabe otro. Me puedo seguir agregando más. Le voy a agregar los otros dos que corté. Alguien preguntó qué estoy usando. Gracias por contestar las que están contestando. Y si no veo algo, sí dice es removible blanco. Y este fue el último que corté. Me voy a pegar. Okay. Nada más me faltan unos cuantos más, yo creo que unos cinco más, pero así lo voy a dejar, que esto es lo de enfrente. Me hubiera comenzado en la orillita. Ahí quedó. Ahí está la idea. Sí, dice que tenga paciencia, ahí está. Ahí está, sí, ya sé. It's my fault. Ahí miren, ahí se aprecia mejor, porque en el ángulo que estaba con el brillo de la luz ni se apreciaba. Ahí se aprecia mejor. Ahora vamos a ponerle las flores y los demás adornitos. Creo que ahí se va a ver mejor. Pero este, no sé si quitarlo o dejárselo ahí. Lo voy a tener que cortar. Se salen del tallito. Miren, estoy queriendo sacarlo del tallito. Pincitas, déjenme saco las pincitas. Ni ven lo que hago. Estoy queriendo cortar esto mismo. Pero no tengo pincitas para esto. Voló la flor. Voló la flor y no terminé de cortarla.
sé para dónde voló tampoco. ¿Y dónde quedaron las otras tijeras? Es alambre, no lo voy a poder cortar. Se lo dejo, nada más que esto, miren, no lo puedo sacar, no lo puedo cortar porque es un alambre. No me deja cortarlo. No puedo sacárselo. Y no voy a poder enterrarlo hasta abajo. A ver. Eso. Sumí todo. Me imagino que se va a caer. Eso lo voy a dejar así y esto trato de acomodárselo al último. Si no, voy a terminar desbaratando todo. Ahora estoy sacando los huevitos estos. Yo creo que eso los... Esto no sé si voy a poder romper la palito. How did you guys get in here? Huh? Go outside. Go with papi. Yes, go with papi. Mm. Dile. ¿Cómo? Go tell him. Se está sumiendo, así que voy a meterle esto a ver si lo logro atorar. ¡Eh! ¡Sí funcionó! Buenas noches. Hasta dentro de la pinza. Gracias, Nilda. ¿Cómo le pusiste solo así con un diseño? ¿Cómo un diseño? En imágenes lo busqué o no. A ver, explícame qué me estás hablando porque creo que no entendí. Mami. Mande. ¿Qué más se lo va a hacer? Go tell him. No. Esta mesa no va a ser. Mami. Ya entendí cómo funciona esa pincita. Yo, es que no corta. Go outside, please. Go outside, okay, go. No, okay, no. Go. No, no, no. Lo estoy cortando ya, mira, ya la agarré. Le voy a tener que poner silicona porque se sume hasta abajo. Ay, no, ya me desesperé. La paciencia, la paciencia. Dejen hago esto.
Y eso porque no lo metí hasta adentro. Si no me hubiera dado cuenta lo que me estaban diciendo. Miren, ya lo estoy cortando. Estoy poniendo aquí atrás. Ahí, que todavía faltan los dulces. Ven, esto es lo que es un como morralito. Entonces, adentro tiene el unicel. Pero si lo meto muy adentro, se hunde. Ahí está. Ok. Para que lo vayan visualizando cómo se ve. Ahí está. Le faltan los luces, los dulces. Y aquí le voy a poner otras cositas. Gracias, Jackie. Métele un puñado de periódico. ¡Sí, es cierto! Se me olvidó. Sí, ¿verdad? Una corona de Pascua sería bonito. El jarrón, mamá lo compró en una tienda que se llama 98 Cent Store. Ahí lo compró. Ahora, continúo con mi tiradero aquí abajito. Vamos a armar estos. Ya me paré. Para estar más tranquila. ¿Cómo le puso el vinil al celular? Ok. ¿Dónde dejé mis bolsitas? Ok, compré estas bolsitas para meterle los dulcecitos. Entonces voy a agarrar uno. Insertárselo así. Y luego, si agarran bolsitas más largas, le pueden meter de dos. Si te dejas bolsita, te lo agradecería. A ver. Okay. Y entonces le doblamos, nada más que esta no venía con los alambritos esos. Ahí ya se los saqué hasta afuera. Entonces le vamos a poner listón. Sí, ahorita le voy a rellenar. Ahorita mismo lo relleno, ya que me están diciendo si acabo aquí tengo periódico del que usé. No, del que vienen los paquetes de Cricut. Y ya me voy a tranquilizar. Se acabó, se queda grabado. Para disfrutar mi adorno, si no me voy a... No me va a gustar. Pensé que se lo ibas a pegar al bote. ¿El gomi? ¿Pensaste que, el bomboncito?
Ah, María, nos comparte si lo haces. Nunca he probado. Están ricos. Bueno, a mí me gustan. Ok, van a escuchar un montón de escándalo. Es el periódico. ¿Qué dice? Los conejitos son de chocolate de bombón. Son de bombón, son de los que compran en Walmart. Se llaman Pete's. Son los de Walmart. A ver, vamos a sacar esto de una vez. Si no, voy a seguir sufriendo cuando meta el chocolate. Digo, ya me quedé con los chocolates. Ay, no ven. Le metí un puño de periódico. Por eso me gusta hacer los lives con ustedes, porque luego ahí van sugiriéndome cosas y así entre todas aprendemos. Entre todas se nos van ocurriendo ideas. Ok, creo que ya es suficiente. Entonces, si metemos esto, allí ya se atora. ¡Yay! Gracias por las ideas. Ahí está. ¿Ven que sí las leo? Las leo y las tomo en cuenta. Se le cayó este. Dije, ¿se ve lo que estoy haciendo? Sí, se ve. Para ponérselo aquí atrásito, porque ahí está medio solito. Así se ve alrededor. Y vamos a ponerle el primero. Esta se me antoja que se sobresalga más arriba. Oh, look how cute. Ah, no lo vieron. Ahí ve, ahí está. How cute. Se me gusta cómo se ve. No me gusta. Ven. Esto, así, que quede más abajito. Y voy a buscar algo más que cuelgue más. Que cuelgue hacia abajo. Para que no quede tan vacío aquí. Lo voy a enredar, yo creo, bien bonito. Ok, voy a meterle amarillito. ¿Fuiste a Walmart? ¿No los viste? Las bolsitas son de Walmart en el lado donde está todo lo que es de postres, para hacer postres. O del lado de fiestas o de postres, cualquier lugar de esos. Ok, ahora voy a agarrar uno de estos. Lo voy a meter ahí. Y voy a agarrar mi otra bolsita. Y como les digo, si compran las bolsitas que son más largas, pueden meterle dos bombones. Y si agarran las cositas estas que son para amarrar, pues mucho mejor que estar usando el listoncito. Porque pues, a los niños no les interesa el listón y lo tira. Esto es más como para los adultos. Tengo que quitarle el chip. Miren qué bonito se ve. Sí, si no contesto es porque no lo vi, chicas, porque tengo la computadora. Mira, ahorita les voy a enseñar cómo está mi cera para que vean que si no contesto no es porque no quiera. Es porque no veo comentario. Ay, las estoy tapando y no estoy enseñando nada. Bien, les voy a enseñar. Ahí está. Y ahí está la compu, miren. ¿Ven? Ahí está la compu. Entonces, si ven, no lo hago intencional. Lo hago porque no alcanzo a ver. Así que ahorita, como quiera, antes de que termine, los voy a leer. Y como quiera, pues no voy a poner todos los dulcecitos. Es nada más para darles la idea de qué pueden hacer. Y ya, pues, con más tranquilidad, paciencia, voy a trabajar en el adornito
para que quede mejor. Y voy a tomar la foto para subirla y que la puedan ver ya completado. Ay, Jenny, qué bueno que te gustó. Bienvenida. Bienvenida al canal. Ahora sí me cansé, ¿pueden creerlo? Normalmente no me canso y ahora sí me cansé. Ahí va otra vez y voy a enredarle otro de estos. Ahí lo dejo en pie. A ver si sobreviven a mis hijos. Porque luego los escucho bien calladitos y yo muy ocupada por ahí. No me doy cuenta que están acá agarrando mis cosas que hago. Ok. Ya es todo lo que voy a hacer, pero déjense los enseño completito y ahorita los leo. Ahí está cómo quedó. Debajo. Decorado. Y hacia arriba. Ah, ya sé qué voy a hacer aquí en vivo con ustedes. Quedó bello. Mañana mismo voy a comprar los conejitos. Ok, Irma. Sí, no olviden sus likes, por favor. Ya vi que subieron los likes. Muchas gracias. ¿Quién dijo hola? Hola, María. Ahorita que les diga que ya voy a cerrar, aprovechen para dejarme comentarios o preguntas si no las leí. Ok, entonces tengo este. Que se me olvidó que lo tenía, que había comprado. Tengo que quitarle la etiqueta a ese. Y yo creo que primero voy a hacer así y después hago un moñito. Y tendré que pegarlo con silicona. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O mejor otra cosa. Janet, creo que sería súper lindo para un baby shower esto, fíjate. Se me hace que sería muy bonito. De centro de mesa y ahí están los dulcecitos de recuerdo. Me encanta la idea de baby shower. ¿Te hubieras comido uno? Tengo ganas de comérmelo. Ah, Jenny, qué gusto, qué bueno que te sientas así. Ahorita estoy leyendo. Un moño, sí, un moño le hace falta. ¿Le quita vista al bote? Ok. Entonces es un no. Un moñito blanco. Sí, cuando termine dejan su comentario. ¿Ya limpiaste la imagen, Katy? Qué bueno. Es que esto si se lo quito, deshago también lo de las flores. No sé todavía. Yo creo que le voy a poner aquí un listón blanco mejor. Y aparte el moño, sí, eso es lo que pensaba hacer. Primero el listón aquí, luego el moño enfrente. Pero voy a ver cómo se ve con diferentes colores y a ver cuál se me hace que se ve más bonito. No, no me termina de convencer. Creo que estos los debo hacer más chiquitos porque no me gusta que se vean aquí estos palitos. O le pongo más verde aquí para que cubra. ¿Así se ve bonito? ¿No se ve raro? Como que siento que se ve muy raro porque esto está como todo muy, muy recto. No hay nada que caiga. Susan, bienvenida. Bueno, con esto me despido.
gracias a todas por acompañarme esta noche, por sus sugerencias, quedó muy bonito, así que gracias por las ideas. Y espero que también les hayan gustado mis ideas. Y bueno, pues ya tienen un listón finito. Ok, Noelia, voy a buscar los que tengo ahí. Voy a leer sus comentarios cuando termine el live. Es para participar para los acrílicos que son para las mangas. Gracias, chicas. Voy a tomar en cuenta sus comentarios y voy a intentar varias cosas y al final pues ya les comparto lo que realice. Si ustedes lo utilizan para el baby shower, el cumpleaños o lo que sea, me lo comparten. Me encantaría ver qué se les ocurre a ustedes. Y bueno, es todo. Gracias a todas por acompañarme y nos vemos mañana en comentarios en el live de Cricut. Van a hacer live en su canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. Van a estar transmitiendo en los tres lugares. Sí, ¿verdad, Jani? Un poquito más de follaje le hace falta en esta parte de abajito. Entonces voy a ver qué me encuentro. A lo mejor le quito cosas o le acomodo y ya les enseño el resultado final en una foto en el Instagram. Bienvenidos a todos que están viéndome por primera vez. Espero que les guste y se queden. No olviden suscribirse, dar like, compartir con sus amigos. De acuerdo, más follaje verde. Yo también pienso lo mismo. Y bueno, es todo, chicas. Que descansen. Buenas noches. Bye, bye.